Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un tributo a las personas, hombres y mujeres que han dedicado lo mejor de sí para el desarrollo de Querétaro. Hoy tenemos con nosotros a Marcela Vanzini, quien es una doctora, es una humanista, profesora universitaria, una investigadora de la conducta humana, tiene su propio consultorio clínico y a lo largo de muchos años ha sido una estudiosa profunda del ser humano. Vamos a verla. Les comentaba de la trayectoria de la doctora Marcela Vanzini. Me da mucho gusto, Marcela, tenerte en este programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedes de esta colonia que llamamos en esta parte del país, en esta región, los chipilos. Los que vienen de Chipilo, Puebla, que son italianos de origen. Tus abuelos, tanto maternos como paternos, emigraron a México al final del periodo del porfiriato. Y bueno, lo que se les ofreció fueron tierras en Puebla, en Chipilo, Puebla. Cuéntame un poco de esta migración y lo que significa para ustedes los descendientes de los fundadores de Chipilo. Bueno, la parte fue como lo que pasó en Italia, en el norte de Italia, pues llovió, nevó mucho y con el deshielo se descongeló todo y se fue hacia el río Piave, que es un río muy ancho, pero que eso causó muchas inundaciones, muchos aludes y hubo mucha gente muerta. ¿En qué año fue? En 1892 más o menos. Quedan muchos pobres y el gobierno de México, en ese entonces Porfirio Díaz, ofrece a los mexicanos, digo a los italianos, perdón, venirse a México. Se vienen 26 familias. A Chipilo. Ajá. Era Chipiloc, era conocida la hacienda como Chipiloc. Y ahí se quedan, era una hacienda pequeña. Realmente eran dos cuartos donde se dormían los hombres de un lado y las mujeres del otro. Y no eran tierras cultivables porque ellos eran agricultores y ganaderos. Y los que tuvieron dinero se regresaron. Y los que no se quedaron a trabajar y hacer maravillosamente. Hacer producir las tierras. Hacer producir las tierras. Sí. Y desde ahí como surge la parte de mis ancestros. Son ganaderos. Ganaderos y agricultores. Y agricultores, en particular la leche de Chipilo, los quesos, la crema, el yogur, todo esto. Y bueno, ha derivado en empresas tales como Italian Coffee. Así es. Ajá. Muebles Segusino también, que son los muebles finos. También que son parte de que surgieron. A alguien se le ocurrió que transformó los establos donde tenían las vacas y lo transformó en una carpintería. Y empezó a hacer muebles muy finos. Que sí, ya se traían así, como se sabe, digamos, una habilidad, un conocimiento aprendido de sus propios ancestros. Ya algunos de ellos ya sabían. Ya habían desarrollado destrezas, digamos. Sí, por supuesto. De niños o de adolescentes. De modo que al migrar traían consigo esa educación, esos conocimientos. Sí. Italia ha sido un país de migrantes, porque tú vas a la ciudad de Nueva York y está la zona italiana, a Boston está la zona italiana, y por ejemplo, Buenos Aires, no se diga, claro. Decía Borges que un argentino es un italiano que habla español. ¿No? Sí. Porque realmente, decía Fuentes, los argentinos descienden de los barcos, ¿verdad? Así como los mexicanos descienden de los aztecas,
Los argentinos, han llegado por mar. Llegaron por mar, por supuesto. Y luego tuvieron tus abuelos, a ellos, tus padres, ya nacidos en México. Sí, por supuesto. Ellos ya nacieron aquí en México, ahí en Chipilo. En Chipilo, y aprendieron al trabajo duro, arduo. Duro. Evidentemente, pues llegaron con mucha, en una situación de pobreza extrema, pero muy trabajadores, muy responsables, muy comprometidos, y bueno, llegaron a ser, yo tuve una infancia muy, muy generosa, porque era un papá muy trabajador y todo, pero él decía, vámonos de vacaciones, y hoy nos llevamos a las niñas, y después nos llevamos a los niños, y así. ¿No podían viajar todos? No, porque alguien se tenía que quedar en el rancho. Vivíamos en un rancho que era, pues, la casa era del tamaño de una manzana, de calle, pues. Entonces, era la parte de que había que estar cuidando, y anexo a la casa, pues, estaba el establo donde estaban el ganado. Desafortunadamente, en tu infancia, en tu niñez, murió tu papá. Sí. Murió tu papá y entonces dejó a tu madre viuda con 10 niños. Con 9, ya había muerto uno. Con 9 niños y un futuro difícil de enfrentar para aquel tiempo, ¿no? Para aquel momento. Sí, muy difícil. Mi padre tenía una situación económica muy buena. Sin embargo, pues murió intestado. Muchas de las propiedades en aquel entonces eran tratos de palabra y la palabra se cumplía. Pero mientras una vez muerto, una vez muerto, pues muchas propiedades se perdieron. Entonces se queda a cargo mis hermanos varones mayores, se quedan a cargo de la economía de la familia. Sin embargo, se siguió con la idea de venirse al Bajío. De haber dejado una casa muy grande, venirse a una casa mucho más chica, con una depresión muy profunda, o mi mamá estaba triste o estaba enojada. O sea, yo sí la recuerdo en mi adolescencia, ¿no? Muy trabajadora, sí, siempre fue muy trabajadora. Y afortunadamente tuvo una larga vida. Vivió hasta los 98 años y medio. Y entonces al final de su vida logró ver el fruto de sus esfuerzos, de su trabajo. Por supuesto. Rodeada de sus hijos y sus muchos nietos, seguramente. Y bisnietos. Sí. De ver a tu mamá y de analizar la situación en que se vivía en Chipilo, y seguramente eras una niña lectora. Sí, no, porque es buenísimo. Digamos, tu vocabulario, tu manera de ver el mundo, tus inclinaciones por las humanidades, nos lo demuestra. Sí. Eras una niña lectora, observadora, interesada en el mundo, y entonces decidiste, después de la prepa, estudiar psicología. Sí, así es. Cuéntame de tus estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, con muchísimo gusto. Antes te quiero contar el gusto por la lectura yo lo aprendí de mi mamá. Ajá. Mi mamá leía por lo menos un libro a la semana. No sabía escribir, pero sí aprendió a leer sola. Y siempre gustó la lectura. No sabía escribir en forma literaria. En forma literaria. Lo único que sabía era poner su nombre. Era lo único. No más. Pero sí. Tenía un mundo interior muy rico. Un mundo interior muy rico, muy rico. Ella dejó de leer, yo creo que a los 88 años, 90. ¿Sí? O sea, siempre fue ver a una madre con un libro. Entonces, de eso lo aprendí de ella. Entonces yo termino preparatoria, me vengo a estudiar a Querétaro, a la Autónoma de Querétaro, estudio psicología, me gustó muchísimo la carrera, me sigue gustando muchísimo, me apasiona mi profesión y termino la licenciatura y decido de una vez estudiar la maestría en psicología clínica con especialidad en psicoanálisis, que aquí en Querétaro pues sabemos que es esa tendencia en la UAC, la psicoanalítica. Y después de esta maestría, o paralelo a la maestría y a la... ¿En qué momento tuviste a tus niños? Ah, eso es un dato interesante, porque yo me casé terminando la preparatoria. O sea, que estamos hablando de que eras un estudiante que además... Era yo estudiante. Ama de casa, además tenías que... Ajá. Pues llevar un hogar con todo lo que esto implica.
Sí, ¿no? Claro, claro. Desde preparar comida. ¿Sabes hacer espagueti muy bueno? Sí, claro, les encanta a mis nietos. ¿Cuáles son tus platillos estrella? Espagueti, lasaña, pizza ya tengo mucho que no hago, pero cada vez que van los niños quieren la sopa de la nona, o sea, quieren su espagueti. Tú eres la que nona. Que no falle, soy su nona. Sí. Qué maravilla. Entonces, ¿comenzaste a tener niños? ¿A qué edad? Sí, mira, yo me caso y sigo estudiando, empiezo la carrera. Y en séptimo semestre me embarazo de Carlos, que tú lo conoces. Sí, muy bien, un muchacho amable, inteligente, estudioso, se parece a ti en todos sentidos. Y aquí bueno, está, es el mayor. El mayor de tus hijos, Lisette Israel. Israel, ajá. Entonces me embarazo de Carlos, sigo estudiando, venía yo con el niño a estudiar, yo me lo traía en camión. Y igual con la maestría, sí, ya con la maestría yo ya estaba embarazada de mi hija. Y bueno, una anécdota interesante también es que yo paso a recibir mi carta de pasante de la licenciatura con Carlos en mis brazos. ¡Qué maravilla! Sí, o sea que ha sido, tu compañero ha podido observar tus esfuerzos, tu dedicación, seguramente que él también te vio siempre con un libro en la mano. Sí, o una computadora. Ahora ya con computadora, pero aún así, y me gusta muchísimo leer, sigo leyendo de preferencia en libros impresos, sí, aunque ya sabemos que existen ahora muchos libros electrónicos y que hay muchos que solo los consigues así, en electrónico, pero sí, siempre me han visto a mis hijos leer, igual los nietos. ¿Qué me cuentas de los audios, los audiolibros, los podcasts, las conferencias? Alguna que otra conferencia es rescatable, porque, bueno, no voy a poder a lo mejor, ojalá que algún día sí pueda yo ver a Yuval Noah Harari, ¿no? Este filósofo israelita, pero es como difícil, entonces es cuando sí me animo a ver conferencias por algún medio electrónico. Pero de preferencia es el uso de la computadora, del teléfono, del Kindle, del iPad, que son de la televisión, que son las pantallas que ya manejamos ahorita, no sustituyen a un libro. No, pero se complementa, se ¿no? Se complementa, claro, son muy útiles. Sí, vamos, una útiles. Experiencia sensorial maravillosa es ver un concierto con orquesta sinfónica en vivo y estar en el teatro. Claro. Pero puedes oír discos y puedes oír en el coche y puedes oír música con excelentes sistemas de sonido, ¿no? En todas partes. Por supuesto. Bien, entonces, mientras terminabas la maestría, después pusiste tu propio consultorio. Puse mi consultorio. Y eras profesora universitaria. Era profesora, claro. En aquel entonces el consultorio pues realmente no dejaba porque la gente no creía todavía en la psicología. Sí, claro. Era como muy raro. Que sufrían mucho. Sufrían mucho. De muchos trastornos y problemas y conflictos de relación y conflictos de todo tipo, pero querían curarse a sí mismos, salir del problema a sí mismos. Yo siento como si alguien que tenía un accidente y tiene una herida con un codo expuesto, dice, no, espérame, yo puedo, yo me resuelvo, yo me curo, yo me hago la operación del hueso, yo me pongo la placa de titanio porque yo puedo. Así es. O en su también era muy probable que fueran con médicos o con sacerdotes. Pasa que hay después un poco más de apertura, los mismos médicos empiezan y los mismos sacerdotes, ya más jóvenes, empiezan a canalizar pacientes. Es decir, yo te puedo apoyar en el área espiritual, yo te puedo apoyar en el área biológica, según una profesión, pero para cuestiones psicológicas, pues hay esta especialidad. Hablando de lo espiritual, hiciste este viaje, sí. Un viaje a la India, y... ¿Abu Dhabi este es Abu Dhabi, es en Emiratos Árabes, Dubái, Emiratos Árabes. ¿Y tu interés por ir
a la India, me imagino que no nació de la noche a la mañana. No. Debes de haber tenido un estudio previo, un análisis de las diferentes religiones y costumbres y aspectos de la vida social en este país multicultural, enorme, multicultural. Uno de los, el primero o el segundo más poblado del mundo, ¿no? Según sí. con China, más de 1,000,000,000 de habitantes. Entonces, ¿qué te llevó? ¿Qué sentiste tú aquí en el Taj Mahal? Porque no eras una turista. No. Es una sensación maravillosa porque la verdad es que es un monumento que te das cuenta que es hermoso, pero no solo es hermoso por la construcción, es hermoso por el silencio, por los jardines, por el respeto que se da adentro. O sea, afuera puedes oír todo el bullicio de la gente, pero entrando al Taj Mahal, ahí es un momento de espiritualidad y es un momento, ahí vas, otro, es un momento de, sientes el amor, yeah. Sientes el amor de las personas, con esa, el mirar a los demás con amor, no una mirada erótica, ni una mirada romántica, seductora, sino como mirar admirando al otro, sin juzgar, sin criticar, sino decir, qué arte tan hermoso. La India es muy bonita. Y muy cuéntame bonita. De este es su religión, sus religiones. En la India hay alrededor de 3,000 religiones variantes. La que más es fuerte es el hinduismo. Uh-huh. Y hay, bueno, ya saben que hay muchísimos dioses, solo sabemos por acá que es la vaca. La vaca es considerada sagrada, pero no, las vacas también son las ratas, son los changos, o sea, hay ese respeto por la naturaleza, aunque, bueno, se ve en una polución muy grande, pero ese respeto, ese mirar de manera diferente el mundo, ¿no? Por eso es que esos son tan espirituales, tan de tanta meditación, de tanta oración, sus templos son pulcrísimos, sus templos son majestuosos, ¿no? Tú creciste, por supuesto, entre católicos. Sí, por supuesto. Fuiste bautizada, primera comunión y todo lo demás. Pero llegó el momento, entre tus lecturas, tu propia introspección, tus experiencias de vida, que quisiste saber cómo piensan otras personas del mundo. Sí, por supuesto. Y me he dado la oportunidad, y ha sido un regalo para mí, estudiar las diferentes religiones. O sea, cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo, judismo y el budismo. ¿Qué tienen todas en común? ¿Cómo encuentras tú los hilos conductores que las unen? La espiritualidad, que va más allá de la religiosidad, es buscar en tu interior, sobre todo cuando tienes una crisis emocional, una crisis personal que te lleva a pasar como por la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Dices, me siento desamparado, ya no sé qué voy a hacer. Entonces recurres a la vida espiritual, a Marcela, buscar en tu interior. La noche oscura del alma es una frase con la que muchas personas que nos están viendo en este momento se sentirán identificadas, sí, o sabrán sentido identificadas, y ojalá que no estén en una, digamos, condición permanente de vida con dolor y carencias, me refiero a emocionales, bueno, por supuesto tampoco materiales. Pero hablábamos tú y yo hace unos minutos sobre las situaciones tan difíciles que nos rodean en este momento 2023 en el mundo. Por una parte está la guerra, la guerra con mayúsculas, entre las grandes potencias, y vemos la intervención de China, Rusia. Por supuesto, los lugares del conflicto como Ucrania, y también la enorme participación de los Estados Unidos, y de repente en algunos días sentimos que está a punto de estallar, sí, claro. que hay una siguiente guerra.
que va a afectar a todo el mundo. Y por otra, yo siento que el ser humano urbano de nuestro momento histórico está muy presionado. Tenemos demasiadas exigencias. Exacto. Por parte de los medios de comunicación, por parte de nuestra familia nuclear o extendida, por parte de nosotros mismos, que nos estamos fijando metas a veces irrealizables, irreales, y por lo tanto nos generan una gran frustración por no poderlas cumplir. ¿Y qué otros elementos consideras tú que nos están afectando en este momento? Yo creo que un elemento es el aislamiento, porque estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que nos aislamos de los demás. Aún en multitudes. Aún en multitudes. En casas llenas. En una casa llena, veámoslo. Están en el celular, o están en el iPad, o están en la computadora. Puede estar con 20 personas y no hay esa comunicación, no hay ese intercambio, no hay esa relación humana, cálida. Está cada quien metido en algo tecnológico, electrónico. Y bueno, tú has compartido con tus hijos tus inquietudes, tus intereses, te han visto trabajar y ellos han formado sus propias familias. Sí, por supuesto. Esta es Lisette con su familia. ¿Dónde vive ella? ¿Qué estudió? Ella es médico, vive en Guanajuato capital. Ella tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Un niño de 12 años, un niño joven, y una niña de 8. Y ella vive con su familia en Guanajuato. ¿Carlos? Carlos, ahí está con su esposa y sus niñas, viven aquí en Querétaro. Él es doctor. Él es doctor en administración. En administración y es consultor de grandes empresas. Así es. A nivel de alta dirección. Así es. ¿Israel? Israel, ahí está, es el menor, el de camisa blanca. De él no traje foto impresa, pero él vive en Celaya, también es empresario y soltero, sigue soltero. Hasta el momento. Hasta el momento. No sabemos en qué rato brinca la liebre, ¿no? En qué rato. Y, bueno, aquí está, mira, aquí está Israel. En uno de estos viajes, aquí está Israel y Carlos. ¿Están en Machu Picchu? En Machu Picchu, exactamente. En Perú. En Perú. Tú has viajado mucho. Mucho. ¿Y qué es lo que tú has sentido cuando estás tan lejos de, como diría la canción mixteca, qué lejos estoy del suelo donde he nacido? Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer otras culturas, empaparme de otras culturas. Pero sí, claro, llega el momento que ya me quiero regresar a mi casa, a mi tierra. Sí, o sea, yo a veces he pensado, ¿y si yo me viniera a vivir acá? Por ejemplo, teniendo familiares en Italia, en el norte de Italia, decir, bueno, podía yo venirme 6 meses. Y además habla su idioma. Y hablo su idioma, pero... Tiene su cultura, tienes mucho. La fisonomía tuya es más latina que Rómulo y Remo. Entonces, no me veo allá. Me gustaría tener como la casa de Op, ¿no? De la película que le ponen los globos y que se van, ¿no? Así me gustaría, pero con toda mi familia, ¿no? Ya lo creo. Yo irme a vivir solo a otro. No, yo extraño ya mi casa. Yo te aguanto un mes fuera de casa. Por aquí tienes tu casa, ¿verdad? Gracias. En esta zona, en esta región. Y luego viajas y regresas enriquecida. Muy enriquecida. ¿Con gratitud, Marcela? Con muchísima gratitud. Muchísima. Muchísima gratitud. También algo que he aprendido. Antes de viajar, yo estudio bien el itinerario y me pongo a estudiar de los países que voy a visitar. ¿Qué te parece si de eso hablamos en cuanto regresemos de una pequeña pausa? Y por favor, ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación profunda de temas realmente trascendentes con la doctora en psicoterapia, Marcela Banzini. Ella es una humanista de origen italiano que estudió su carrera, su licenciatura en psicología, su maestría
su doctorado aquí en Querétaro. Y ahora estás estudiando una nueva maestría, ¿verdad? Un nuevo doctorado. Un nuevo doctorado. Estoy haciendo el doctorado en filosofía y estoy haciendo una especialidad, un entrenamiento. Y dime, ¿en algún momento de tus estudios, aún con la presión de entregar una ponencia, un proyecto, una investigación, el resultado, sientes eso que se llama felicidad? Sí, bueno, obviamente que como ser humano, pues nada del humano me es ajeno, ¿no? También he tenido mis momentos de angustia, de soledad, de tristeza y muchos, muchos de felicidad. Busco, he elegido libremente ser feliz con todo y a pesar de todo. Con todo y a pesar de todo, porque, bueno, la biografía de un ser humano contra la de otro de su misma época, ¿no? Ajá. Esta es una niña que tenía a sus papás, pero el papá muere cuando ella tiene 10 años, entonces la mamá se pone muy triste y entonces tienen que emigrar de su lugar de nacimiento y entonces la niña no llegó a nada, no alcanzó ninguno de sus propósitos y vivió enferma, triste, desconsolada, se quedó sola. O esta niña que a los 10 años encontró ese infortunio, vivió y superó emocionalmente cuando su propia familia estaba desgajándose. Por supuesto. Y tú sacaste de algún lado fuerzas, disciplina, capacidad de enfrentar la adversidad, es decir, resiliencia, y tienes que tener un calendario, una rutina, una serie de, digamos, procesos del día con día. ¿Cómo haces? ¿Cómo organizas tu tiempo? Bueno, soy muy disciplinada. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana y me voy a hacer ejercicio 1:30. Regreso a las 8 y desayuno, hago labores de casa, porque también me gusta tener mi casa. Hago labores de casa. Ya sabemos el espagueti. Yo nomás estoy esperando a ver a qué hora nos invites a mis compañeros. Con muchísimo gusto. La lasaña, bueno, ¿con qué salsa? ¿Boloñesa? La boloñesa principalmente. La lasaña boloñesa. La Alfredo. Es de todo mi gusto. Está perfecto. Ok, entonces haces labores de casa. Ya para estos mediodía. Yo ya dejé durante más de 30 años, estuve siendo maestra universitaria en diferentes universidades. Esa, la docencia yo ya la dejé y ya nada más me dedico a la práctica privada. Entonces yo empiezo a trabajar a las 11 de la mañana. O sea, y eso me permite hacer ejercicio, desayunar y tener labores de casa. Y trabajo hasta las 2 de la tarde, como y de 2 a 4, de 2 a 5, descanso, como y descanso, y luego tengo consulta de 5 a 9 de la noche. ¿Cuáles son los temas, Marcela, que más recurrentemente escuchas en tu consultorio como fuente de conflictos interiores, de dolor emocional? Ahorita los trastornos más fuertes son la depresión derivada del aislamiento, de la soledad, mucha ideación suicida. Muchísima ideación suicida en jóvenes. Define ideación. Que están pensando en la muerte, en cómo matarse, cómo quitarse la vida. Cuando eso tienen toda la vida por delante, cuando son jovencitos. Cuando son jóvenes, cuando tienen, incluso ya terminaron la carrera, tienen novia, tienen como aparentemente, digamos, como la vida toda por delante, por supuesto, pero aparentemente todo resuelto, porque ya tiene una profesión, porque ya tiene una pareja, una compañera, un compañero, pero hay una profunda soledad, un profundo aislamiento y viene una depresión. A veces la depresión puede ser exógena, que es por una circunstancia externa, como el COVID. El COVID. El COVID, bueno, que nos tuvo encerrados en casas, sin ver a los que queríamos y con un montón de noticias funestas. Horribles. Nunca mejor dicho, ¿no? La misma Italia, cómo sufrió. O sea, vimos las imágenes en la televisión de los cadáveres, bueno, los ataúdes, ¿verdad? Que no podían ser llevados a los cementerios porque no había suficiente personal. Así es.
en los cementerios. Y sí, y derivado de ese confinamiento, dada por la pandemia, se han dado muchos síndromes nuevos. Tenemos que estar estudiando, ¿sí? Si tú tuvieras nuevos aquí frente a nosotros, frente a esta cámara, como en el lugar de esta cámara, a uno de tus pacientes jóvenes con ideación suicida, ¿qué le dirías en cuanto a qué pasos son los más importantes para que tome, para que pueda resolver? Pues es irlo acompañando. Primero hay que ver si no es una depresión endógena. Esto quiere decir que hay alguna descompensación en los neurotransmisores, o sea, que sea una cuestión química del cerebro. Si es una situación así, ya cuando es una depresión muy fuerte, yo sí los canalizo con neurólogo, porque a veces las personas no funcionan. No, si es una persona que tiene 2-3 meses acostada en la cama, sin querer comer, sin querer trabajar, sin pasándosela llorando, sin querer vivir, eso ya necesita medicamento. Y sabemos que en la sangre no fluye la cantidad o el porcentaje o la composición adecuada de endorfinas. ¿Endorfinas? Ajá, serotonina, oxitocina y todas las tinas. Entonces, ¿un neurólogo puede determinar? Sí, un neurólogo es el que es el, porque hace los estudios adecuados de cuál es lo que le está faltando a la persona. También hay algo interesante, que poco se habla de eso, que es el cortisol. El cortisol, claro. El cortisol. ¿Qué es lo que nos mantiene? Claro, pero en exceso es muy dañino, porque en exceso... Para empezar, no nos deja dormir. Exactamente, nos genera trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, trastornos de sueño. Trastorno de pánico. Ataques de pánico. Cuéntame un poco sobre los ataques de pánico. Hace unos meses, 2 meses, 3, estuvo en Querétaro Rosa Montero, esta gran escritora española, presentando su libro El peligro de estar cuerda. Hubo un lleno total, gente que se quedó afuera en Hay Festival, y el teatro era de 1,000 lugares. Wow. Y todos se llenaron. Rosa Montero hablaba de sus propios ataques de pánico, cómo los enfrentó, cómo los resolvió y cómo le afectaron. Dime tú, ¿cuáles son las características o los síntomas de estos ataques y qué se puede hacer cuando uno de nuestros seres queridos lo está sufriendo? Bueno, un ataque de pánico es una sensación de una taquicardia severa, sudoración y una parálisis. No sabe qué hacer la persona, ¿sí? Y empieza entonces a respirar rápidamente. Cuando la vemos así, que está con una respiración muy agitada, lo más práctico es en una bolsa de papel estraza, que ahí se la ponga y ahí inhale y exhale. Eso ayuda a bajar los niveles de cortisol y ayuda a que se calme la persona. Por la hiperventilación. Por la hiperventilación. Que sí, se baje es lo más a práctico. Una respiración normal. Ajá, sí, también otra es unos ejercicios de respiración, que se levanta la persona, inhala y va bajando despacito hasta que se sienta exhalando poco a poco. Varias veces. Esos síntomas son como las banderitas rojas que nos dicen que hay algo más profundo. Es como el campo minado, ¿no? Entonces tú vas... El trabajo psicoterapéutico es ir acompañando a la persona en ese campo minado y ir viendo dónde está el problema. Y muchos problemas tienen que ver desde sus orígenes de la persona, su historia, y también tiene que ver con el entorno, porque como dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, también las circunstancias que estamos viviendo, de exigencia, de inmediatez, de materialismo, de inconformidad, de quiero más, ¿no? Toda esa parte que estamos sintiendo como mucha presión, mucha exigencia, sobreexigencia. Incluso, bueno, lo hemos visto ahora en el trabajo, ¿no? Te están llamando a las 9, 10, 11 de la noche, 2, 3 de la mañana, ¿no?
empresarios o personas que trabajan en empresas extranjeras no les respetan sus horarios de noche. Sí. Y, por ejemplo, en Querétaro tenemos muchas empresas de capital coreano, japonés, de esta zona del mundo, incluso de zonas alejadas de Europa, es decir, de zonas de Europa del Norte, por ejemplo, cuyos horarios de trabajo definitivamente no coinciden con los nuestros. Exacto. Y lo que tú dices... El ejecutivo, el empresario está recibiendo correos electrónicos en la madrugada, pero no apaga sus aparatos. No apagan. Porque muchas veces se le está exigiendo su presencia, por ejemplo, en una junta a medianoche. Todo eso influye. Estaba yo escuchando un podcast con Juan José Millás, un autor español, es un autor de ficción, pero también ha incursionado mucho en el estudio del hombre prehistórico, bueno, de los prehistóricos, digamos, los sapiens, los neandertal. Ay, qué interesante. Sí, en compañía sobre todo con el director del Centro de Investigación de la Prehistoria en Atapuerca. Y ellos han incursionado mucho en esta época, ¿no? En el Pleistoceno, en fin. Y lo que dice Millás es que él hizo una desintoxicación de sí mismo de las noticias. Ah, claro. Durante un tiempo. Dice, porque yo estaba leyendo periódicos, correos electrónicos, viendo la televisión, escuchando la radio y hablando con mis amigos sobre noticias. Las noticias del día. Dice, como si de mi mano o de mi voluntad dependiese el desarrollo de dicha noticia. Y dice que se privó de noticias durante una semana para desintoxicar la mente, porque dice, vamos a suponer que es una revisión del salario mínimo. Y escuchas cada hora, el avance en la revisión del salario, como si tú estuvieras involucrado en la toma de decisiones, y no lo estás. No. Entonces te genera al mismo tiempo una especie de frustración no poder hacer ningún cambio en esa noticia que te interesa. Exactamente. Es una... ¿cómo consideras tú esta situación del ser contemporáneo atado a las noticias? Bueno, yo soy... O sea, sí hay que estar informado, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ver las noticias lo menos posible. Yo lo recomiendo, sí. Tengo que estarme enterando... Tengo que estar informada de lo que pasa en mi contexto, que pasa en mi mundo, no en el mundo, pero no estar... Hay gente que desde que amanece ya está prendiendo la televisión y está desayunando con las noticias. Se va a dormir y tiene la televisión prendida y tiene la televisión en su recámara. ¿Sí? Esa es otra recomendación. Aprovecho, es nada de electrónicos dentro de la recámara, porque las ondas las estamos recibiendo. Y también nos generan trastornos del sueño. Entonces, hay que evitar la medida de la posible las noticias. Insisto, sí hay que estar informado. ¿Qué recomiendas para antes de dormir? ¿Qué ejercicios, qué procedimientos para tener un sueño profundo y que sea realmente placentero, que podamos soñar en algo agradable y no en pesadillas? Claro. Una meditación, por ejemplo. Hay muchas meditaciones muy buenas en YouTube. O en podcast, ahí también podemos aprender a meditar, podemos tener una lectura agradable, tranquilizante, como poesía, por ejemplo. Eso nos ayuda mucho. Y lo que recomiendo es, por lo menos una hora antes de irse a dormir, ya no ver televisión. ¿Sí? Hacer una actividad más tranquila. Leer, meditar, algo diferente. Ya no televisión. Y otros ejercicios, ya una vez cerrados los ojos, ¿cómo hacemos que los músculos se relajen para poder conciliar el sueño de una manera sana? Diríamos desde el hinduismo con los mantras, ¿no? Y un mantra no quiere decir que te aprendas un en sánscrito una frase. Un mantra puede decir tranquila, tranquilo, tranquila, tranquilo, tranquilo. Estoy en paz, estoy segura. Estoy en mi área de confort, estoy en mi santuario, si le quieres llamar así a tu recámara, ¿no?
estoy tranquila. Y eso lo puedes estar repitiendo. Y eso te lleva a una relajación. Lo que nos repetimos a nosotros mismos durante muchas veces a lo largo del día se convierte de alguna manera en nuestras creencias, por en nuestras actitudes. Por supuesto que sí. Si yo me estoy repitiendo las tragedias, si yo me estoy repitiendo pensamientos negativos. O la lista de lo que tengo pendiente para mañana. O de las preocupaciones. Entonces, llevo una vida con más ansiedad, con más angustia, con mucho más preocupación y estoy perdiendo la hora. Entonces, es mejor estar como tranquilo y si me descubro, si me cacho con pensamientos negativos, hacer todo lo posible por cambiarlos para ver algo positivo. Sí. Distractores, hace ratito que estábamos en el balcón, ¿no? El ver esta belleza que, de paisaje que tenemos, urbano que tenemos afuera, los balcones con bellas flores, las tiendas con las ropas multicolores, o sea, buscar ahí la belleza. Pero es una forma diferente de mirar al mundo. Caminar. No idealista, no idealista. Caminar para ver lo lindo, claro. Escoger una ruta agradable, que esté pensando en posibilidades que no cuesten dinero. Por supuesto. Cuando la gente en general piensa en distracción, piensa en gastar dinero. Ir a un lugar, comprar en una tienda, pagar la entrada de algo, pero ¿qué opciones que no impliquen erogación de dinero puedes caminar recomendar? Alrededor de tu casa, en tu colonia. Eso lo puedes hacer, ahorita más ahorita que ya empezó la hermosa primavera, ¿no? Que ya empieza un clima diferente, ya hay, empiezan también ya a ver más horas de luz, de solar. Entonces, salir a caminar. Hablábamos de la gratitud. Háblame de la gratitud dentro de tu esquema de vida, porque como te decía tu hijo, Carlos, tú has sido una mujer que sola ha enfrentado la crianza de tres hijos, la educación que has, o sea, has obtenido tus grados académicos que nadie te ha regalado. No, por supuesto que no. Tú has escrito tus tesis, ¿no? Sí, por supuesto. Has hecho tus investigaciones, respondes a tus exámenes, presentas ponencias y das clases. Así y cuidas es. Niños y todo lo demás al mismo tiempo, en el mismo periodo, pues. Sí. ¿Cómo incluyes tú estos elementos, la apreciación de la belleza, la gratitud, el mantenerte cerca de tus seres queridos? Pues para mí lo primero es una enorme gratitud por amanecer, porque abrí los ojos a la vida otro día más. Yo creo que empezar el día agradeciendo la oportunidad de un día más es algo que es maravilloso. ¿Sí? Y aunque estés enfermo físicamente, aunque estés algo enfermo, te duele. Aunque estés que, sí, dices, bueno, amanecí, estoy aquí otra vez, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ya estoy aquí, ¿no? O sea, esa parte como de ese pensamiento de favorable, de agradecer, porque estoy con vida. Y por supuesto, esa gratitud es honrar también a mis padres y a mis generaciones anteriores, como a mis generaciones posteriores. De este libro de los emigrantes italianos a la zona de Chipilo. El autor de este libro, cuéntame su contenido, de qué trata. Bueno, es interesante, el autor es un primo. Su abuelo y mi abuelo eran hermanos, fueron de los que llegaron. Y él buscaron obviamente una vida mejor. Se llama Marco Antonio Banzini, el autor, y es un cuento utilizando un personaje italiano, como un duende, digamos, italiano, que se le decía Mazarol, ¿sí? Como la especie de duende. Y a través del duende, a través de cuentos, narra cómo vinieron lo que estaba pasando, los hechos históricos y ambientales en Italia y cómo fue que llegaron a México. En un tiempo verdaderamente difícil para el mundo. Estaban en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial.
pero también el cambio de siglo del 19 al 20, uh-huh, en muchas partes del mundo fue muy difícil. Sí, muy difícil. Tuve la fortuna en 2010, en esa foto que te enseñaba, que fuimos tres hermanos con nuestros tres hijos primogénitos a Italia, uh-huh, tuve la fortuna de conocer a una prima hermana de mi mamá. Ajá. Que ella nos contó la historia desde lo que ellos vivieron estando en Italia. Sí. ¿Fue en este viaje que hicieron a Valdoviadene? Valdoviadene es la población. Valdoviadene. Uh-huh. Y esta tía vivía en Stramare, que es un pequeño poblado, uh-huh, de donde es o era mi mamá, que está a 8 kilómetros de Valdoviadene. Y tuvimos la fortuna de escuchar la historia de lo que ellos, de los que se quedaron, cómo vivieron esa separación de las familias. Porque también algo terrible, mm-hmm, es ver que tu pueblo se queda vacío. Sí, sí. Que es como estos pueblos blancos de España de los que hablaba Joan Manuel Serrat, ¿no? Ajá. Es esta la foto. Es esta la foto, sí. Hicieron este viaje tres hermanos, ajá, y sus tres hijos primogénitos. Y lo mejor de todo fue planeado por los hijos, no por nosotros. Ah, qué lindo. Ellos querían llevarnos. El norte de Italia, Véneto. Véneto, en la región del Véneto. ¿Qué has recibido tú como legado, tú y tus primos, tus hermanos, que tú sientas que viene directamente de esas raíces y que luego han hecho con ello beneficios para México? Por supuesto, pues yo creo que la responsabilidad, el respeto a las personas, el ser muy trabajadores, uh-huh, muy trabajadores, y la puntualidad, ¿sí? Ser muy puntuales, ser muy, muy cordiales, ¿sí? Porque te atienden muy bien en sus casas. Y bueno, pero sobre todo lo que yo tengo así como más claro y con muchísima gratitud y mucho, mucho honor lo digo, me enseñaron mis padres a ser muy trabajadora, a ser muy responsable. Por eso pude con todo. Ya lo creo. Bueno, y estos son fotos que prueban tus visitas a muchas otras partes del mundo, sí, muchos países y por tanto muchos pueblos con sus culturas. Mm. Dime en una palabra, ¿qué sientes sobre el ser humano? ¿Qué piensas sobre el ser humano contemporáneo? Bueno, el ser humano somos seres en proceso. Y yo creo que lo más importante es cómo me construyo yo a mí misma. No dejarme construir por el exterior, sino buscando esa parte de interiorizar, de crecer interiormente, de ser más maduro, de formarme a través de la cultura, a través de las lecturas, a través de buena literatura, ¿sí? Ese forjarme interiormente. Es, a mí me toca, no es, estoy cierto en unas circunstancias, estoy sumergida en un entorno, pero también a mí me toca ese interiorizarme. Maravilloso. Ese es ser mejor persona. Lo has dicho espléndidamente y espero que nuestros televidentes lo reciban como nosotros aquí haciendo este programa. Muchísimas gracias, Marcela Ancini, Stefanoni. Gracias de verdad por tu tiempo y por tus valiosísimos comentarios. Gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida. Muchas gracias.